Consternados se encuentra en la comunidad del municipio de Colón, Génova, tras encontrar totalmente incinerada la máquina que era utilizada para la pavimentación de la vía que comunica el municipio de San Pablo. La comunidad está muy, muy afectada de pronto porque pues las obras que se iban adelantando, ya iban adelantadas, pues ya habían retomado porque estaban paradas por la cuestión del paro y la falta de materiales. Está muy molesta por esa situación, porque es una carretera principal, una carretera muy importante que comunicaría al municipio de Villanueva con San Pablo. Las autoridades trabajan en la investigación que dé con el paradero de los responsables de este atentado a la infraestructura del municipio. Según algunos grafitis encontrados en las máquinas, hombres del ELN serían los autores de la incineración. Las investigaciones y lo que se ha recolectado por las diferentes gentes de nosotros, como son Gabriel y Sim, son motivos y hechos por establecer. Parece que son grupos, pero hasta el momento no sabemos ni le podemos atribuir nada a ningún grupo delincuencial. El proyecto de la pavimentación entre la vía Colón-Génova y el municipio de San Pablo es un sueño de los habitantes de Villanueva que por años han trabajado para obtener los recursos y la maquinaria. Por eso la comunidad de este sector rechaza estos actos criminales.